Dios le bendiga, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Jesús en esta tarde a todo el grupo de estudio de enseñanza bíblica de Toque Celestial. En esta tarde quiero compartir un estudio que ha sido de mucha bendición para mi vida y para muchos hermanos y pastores y iglesias, y es la enseñanza de trabajo en equipo. Esta enseñanza ha sido dada más o menos en 15 congregaciones y en muchos países también limítrofes, y ha sido de mucha bendición porque nos ayuda a comprender y entender cómo podemos ser parte de una iglesia activa en progreso en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir a introducirnos en el tema, ¿qué es trabajo en equipo? Y bueno, podemos decir que básicamente toda iglesia está compuesta por un grupo de personas las cuales deben trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por tanto, surge aquí la clave para que esto se logre con éxito. Y ello, sin duda, el trabajo en equipo es clave. Existen diversas definiciones respecto al significado del mencionado trabajo en equipo. Incluiremos algunas, por ejemplo, número reducido de personas con capacidades complementarias. Nótese eso, capacidades complementarias. O sea, lo que tiene mi hermano yo no lo tengo, pero lo que tengo yo tampoco lo tiene mi hermano. Y juntos nos complementamos para trabajar para la gloria de Dios. Comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo, un planeamiento comunes y con responsabilidades mutuas y compartidas. El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo resultado general. Y como estamos en un equipo espiritual, el resultado es la bendición de la obra de Dios. Y como todo equipo, tiene que haber un capitán. Y ese capitán se llama Jesucristo. La gloria sea para Dios. Toda la organización es un solo equipo donde no existen las barreras, o no deberían existir las barreras que dividen esos objetivos o que dividen las fuerzas. Porque muchas iglesias tienen problemas, hay egoísmo, hay competición, hay peleas, hay contiendas. Bueno, y no se logra formar un equipo. Yo siempre ilustro con los videos o con los programas de PowerPoint, donde lo que pongo es el ejemplo de Maradona. No vamos a hablar de Maradona como persona, vamos a hablar de Maradona como futbolista. Un hombre que ha nacido con un talento en sus piernas para jugar al fútbol. Y lo hemos tenido, y Maradona ha ganado partidos solo con sus habilidades, pero lo que nunca ha podido hacer Maradona es ganar un partido solo. Ha necesitado un equipo, y Argentina futbolísticamente tiene los mejores jugadores, pero últimamente no ha conformado un equipo. Así hay iglesias que tienen buenos pastores, pero no han conformado un equipo. Hay iglesias que tienen buenos líderes, pero no han conformado un equipo, y siempre se les cae. Se avanzan y caen, avanzan y caen, y así encontramos una gran dificultad en lo que es aprender a formar un equipo. Tenías que formar un equipo en tu iglesia, tienes que formar un equipo con tus Dorcas, con tus caballeros, con tus jóvenes, con tu situación laboral, en tu casa tienes que formar un equipo. Bueno, las ventajas de trabajar en equipo son inmensas. La carga la podemos llevar todos. No la lleva solamente uno, la llevan todos y bajo el mismo peso. O sea, es un peso repartido en la cantidad del equipo que funciona y que está latente. No la lleva el pastor solo, no lo lleva el líder solo, lo llevamos entre todos. Por eso la ventaja de trabajar en equipo. Que Dios nos esté iluminando y que Dios nos esté enseñando a aprender a ver a nuestro hermano no como alguien que es piedra de tropiezo, sino como alguien que ha sido la bendición de Dios. La Biblia dice en Éxodo 31, versículo 6, cuando Dios llena de sabiduría, que traducido en hebreo es kama, en un sentido práctico significa destreza técnica, actitud, sagacidad en lo que hacemos. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr unos buenos resultados. Lo primero que menciona luego de la capacidad celestial y antes de poder trabajar en lo que se presenta es la de diseñar. A veces trabajamos y logramos realizar metas, pero los objetivos han sido diseñados para un mejor trabajo y hermosura de lo que se hará para Dios. Este texto está sacado de ese pasaje de Éxodo donde Dios capacita con sabiduría, con inteligencia, con ese kama,
para darnos la habilidad de trabajar para Dios. Ahora, bien, en este texto encontramos que el Señor los manda al desierto, saca a su pueblo, y que ese pueblo lo único que sabía hacer ladrillos y coser ladrillos y juntar paja y juntar barro, tierra, pero no sabían hacer estas cosas. Pero ahora Dios quiere que se levante un tabernáculo, gloria al nombre de Jesús, un tabernáculo para trabajar para Él, para dedicarnos para Él, para ser exclusivos para Él. Y para eso necesita armar un equipo de hombres que nunca han hecho ese trabajo, pero que Dios les va a dar espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, de habilidades, de talento, para hacer lo que nunca habían hecho y que ahora en la obra de Dios harán: un tabernáculo, una fuente, un candelabro, un tabernáculo de reunión, un lugar santísimo. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! Los que nunca hacían nada en el mundo más que ladrillos y barro y coser y juntar leña, ahora son artesanos porque Dios le ha dado un espíritu. Y los que nunca trabajaron en la obra de Dios, ahora son evangelistas, ahora son predicadores, predicadoras, profetas, diaconisas, diáconos, ahora son líderes, ahora son maestros. ¿Por qué? Porque Dios puso en el Espíritu. Cuando Dios pone en el Espíritu, no es para solamente hablar en lengua, sino también, aleluya, lo pone Dios, aleluya, como capacidad inmediata y rápida para poder resolver los asuntos de la obra de nuestro Dios. Que el Señor nos esté ayudando en esta tarde y que podamos darnos cuenta. Mire, una de las cosas que está en este estudio es que las personas, nosotros, los seres humanos y todas, a veces los pastores también, recurrimos al trabajo por afinidad. ¿Qué es por afinidad? Bueno, yo siempre le digo a los muchachos, si armamos un partido de fútbol aquí y le digo a un muchacho joven, bueno, elija a sus jugadores, ¿a quién va a elegir? Va a elegir a los jugadores más jóvenes, a los que corren mejor, a los que tienen mejor físico, obvio. No van a buscar a alguien mayor que no pueda correr, que tiene problemas de asma, que tiene problemas de aquello. Van a buscar a lo mejor para formar su equipo. Eso es elegir por afinidad. Pero Dios no elige por afinidad. No, Dios elige la diferencia. Dios elige la diversidad. Por eso lo vemos en los 12 apóstoles, lo vemos en todos los hombres que llamó en la Biblia, asesinos, traidores, encontramos hombres reyes, gobernantes, coperos, encontramos diferentes clases de hombres ricos, pobres, y de esa diversidad Dios formó un equipo de trabajo. Los 12 son un claro testimonio de eso. Forma 12 hombres totalmente distintos en conducta, en capacidad, en conocimiento, hasta en ciencia y inteligencia, y forma un grupo poderoso, un equipo inolvidable para la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Ojalá que tú seas ese hombre dócil, esa mujer dócil, que Dios te está llamando a formar un equipo, y que ya dejes de pelear con tu hermano y que dejes de orar para que cambie. ¿No será que tienes que cambiar tú? Tienes que cambiar tu actitud para ser un equipo y ser parte de ese engranaje que va a cumplir una función dentro de tu iglesia. Dejemos de estar rozándonos, de golpeándonos, porque que recuerde que tu hermano es un engranaje, tú eres otro engranaje y tu otro hermano es otro engranaje. Aceitados por el aceite del Espíritu Santo, formamos y transmitimos fuerza, porque eso es lo que hace cada engranaje: transmite fuerza, poder, autoridad en el nombre de Jesús. ¿Quién mueve todo ese engranaje? ¿Quién mueve todo ese motor? No es otro que el poder de nuestro Santo Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la gloria. Ahora, cuando vemos un hogar, ¿y qué vemos en un hogar? Vemos en un hogar un equipo. Hay un esposo, hay una esposa, hay hijos, y cuando se ensambla ese hogar en un equipo de trabajo, esa casa, no hay nada que lo detenga. Cada uno cumple su función, cada uno ocupa su lugar y cada uno hace fuerza para llevar todo hacia adelante. Así debe ser la iglesia. Así debes unirte con tu pastor. Así debes estar unido con cada uno de tus hermanos y ser un equipo poderoso. Aleluya. Tengo el grupo del Toque Celestial, que es un grupo de oración
y de intercesión, y cada uno tiene su lugar. Aleluya, cuando el líder, cuando el administrador no está, hay otro que lo reemplaza, y cada uno se hace cargo de una responsabilidad, de traer necesidades, otros de orar, otros de traer textos bíblicos, otros de poner música y canciones, y cada uno aporta para el grupo algo que nos da fortaleza. Aleluya, y el centro de todo el grupo y el centro del trabajo que hacemos es Jesucristo. Aleluya, nunca debes olvidarte. Y claro que somos hombres, y claro que los grupos se desarman de WhatsApp y hay inconvenientes y dificultades, pero ¿saben los que permanecen, los que realmente se entienden que no estamos para ser todos iguales y ser todos el mismo sentir? No, estamos para unirnos, para trabajar. Y hay grupos que tienen personas muy diferentes, muy tranquilas, muy activas, muy pasivas, muy, muy nerviosos, otros impacientes, pero entre todos formamos un equipo y nos sumamos y vemos que la cualidad del otro es una bendición para nuestra vida. ¿Te has detenido a ver qué es lo que tu hermano tiene que tú no tienes? ¿Sabe el problema del ser humano? A medida que siempre vemos a nuestro prójimo, lo que vemos son los defectos. Lo que vemos son los errores de él. Y por eso nos cuesta sumar a nuestro hermano. Por eso nos cuesta trabajar en equipo. Por eso nos cuesta desarrollar la habilidad de sumarnos. Aquí en la enseñanza hay un punto muy lindo que se llama la habilidad de la empatía. Es el poder de entender con otra persona, el poder de entenderse con otra persona y tener cierta afinidad. La empatía viene del griego antiguo, formado en el interior de o el sufrimiento de lo que se sufre. No queremos sufrir las diferencias de nuestro hermano, no las toleramos. No, pastor, porque es chumba, no, pastor, porque es peleador, no, porque todo es capricho, todo es problema, todo es dificultad. Pero hace falta esta habilidad de la empatía, aprender a sufrir a mi hermano y sumarme porque él tiene algo lindo que Dios ha puesto que yo no lo tengo. Y si lo sumo, y sumo lo de él y lo del otro y lo del otro, lograré ser una persona rica en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que Dios te ayude a dejar de ver el error de tu hermano y ver la habilidad y la cualidad que Dios ha puesto en tu hermano. Así lograremos trabajar en equipo. Me acuerdo cuando uno de los primeros trabajos que hice fue ventas de empanadas y me nombraron el líder. Yo era muy joven, tenía 21 años, y me nombraron el líder de jefe de empanadas para juntar fondos para comprar equipos de sonido, la consola, los baffles, bueno, los pies, y era un desafío muy grande. Y juntamos a dos hermanos de diferentes edades, jóvenes, y bueno, comenzamos a hacer empanadas. No había máquina, era todo casero. Y las primeras empanadas, el primer día que hicimos, vino el vendedor, muchacho que vendía muy bien las empanadas, pero me tiró las empanadas en la mesa. Me dijo, yo, estas porquerías yo no las vendo. Y bueno, habían empanadas, y él me explicaba, hay algunas que son más chicas, otras más grandes, otras se abrieron, el repulgue es distinto, y yo esto no lo puedo vender así. Y bueno, yo estaba ahí que dejaba todo, pero le pedí al Señor que me ayudara a ver que mi hermano era un buen vendedor, pero que no toleraba ciertas cosas de lo que estábamos haciendo. Y que las hermanas tenían el deseo de servir y trabajar y repulgar y levantarse temprano, hacer relleno, hacer las empanadas, pero cada uno lo hacía a su manera. Teníamos que tener una sola realización de empanadas para tener una sola línea y así poder lograr vender con eficacia. Y oré y trabajamos y sumamos, logré entender, hablar, conversar, unirnos en criterios. No lo vamos a hacer ni así, así, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a usar la misma cuchara, vamos a usar las mismas hermanas que sepan repulgar, vamos a hacer la misma cocción, vamos a entregarle al vendedor las empanadas que sean todas exactamente iguales. Y el resultado fue que logramos en meses, aleluya, comprar los aparatos, la consola, la potencia, los parlantes, los micrófonos, y fue toda una gran bendición, pero costó lograr unir al grupo en un mismo sentir. No va a ser fácil unir criterios, no va a ser fácil, aleluya, que todos pongamos la misma meta, pero para eso hay que hacer un trabajo siempre, un trabajo
de espiritualidad, orando y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia, como lo hizo cuando fue creado allá el tabernáculo de reunión y había que traer y poner hombres expertos que ahora trabajarían en bronce, en cobre, en oro, en madera, en telas. Bueno, ahora había que hacer cosas para Dios y Dios iba a preparar a esos hombres valerosos, a esos hombres importantes que iban a salir para trabajar para la obra de nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Que la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Y que Él sea obrando en medio de nuestra vida. Hay dos métodos que quiero resaltar en esta enseñanza para hacerla breve. El estudio es muy largo, tiene varias hojas. Quiero resaltar el trabajo de dos líderes que están en el Antiguo Testamento. La enseñanza tiene varios capítulos. Este es el capítulo 1 y 2, después está el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 8, el trabajo en equipo, donde hablamos ya de los apóstoles. Hay uno que habla exclusivamente de los apóstoles, hay otro que habla de Ananías y Zafira, el equipo que conformaron en su hogar. Bueno, en este caso quiero hablar del Antiguo Testamento, dos líderes que ocupan y distribuyen un trabajo en equipo para todos. Dice el Éxodo 18, 17, aleluya, el versículo que dice ahí es: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Lo que le está diciendo, aleluya, Jetro a Moisés es claro y sencillo: no te hagas el llanero solitario, no hagas todo solo, porque dos consecuencias tremendas: vas a desfallecer tú y también va a desfallecer el pueblo. Cuando hay un líder que lo hace todo, pastor o líder de Dorcas o de jóvenes, de caballero, de evangelista, y él lo quiere hacer todo porque él es el que se la sabe todo, aleluya, desfallece él con el tiempo y desfallece todo el pueblo. Por eso hay gente que trabaja muy bien en la iglesia, pero al tiempo se queda todo perdido y en la nada. Porque Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hace Jetro? Le aconseja a Moisés para que se organice. ¿Y cómo se organiza? De una manera muy eficaz, de una manera muy práctica. El Éxodo 18, 20 al 23 dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y la que han de hacer. Y además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Por qué no dejas llevar la carga a tu hermano y a tu hermana? Hazlo partícipe de la carga. Que se sienta partícipe. Que se sienta parte de la iglesia, del grupo que te ha tocado administrar. No que se siente y escuche y obedezca solamente, sino que se sienta partícipe del trabajo que te toca hacer para la gloria de Dios. Que vio Jetro en Moisés, un hombre que estaba haciendo bien las cosas, pero en el momento, pero vía las consecuencias que iban a venir con el tiempo. A veces nos preocupa el presente nomás, que nos vaya bien, y no vemos el futuro. Y por eso acumulamos y acumulamos y acumulamos, los pastores acumulan diáconos, se pelean después quién es el mejor diácono, acumulan músicos, acumulan líderes de Dorcas, líderes de jóvenes, se acumulan, se pelean, y a fin de año están luchando a ver a quién nombran, y si lo nombran a fulano comienzan a buscar los errores de fulano, aleluya, y de mengano, y porque ese no tiene buen testimonio, porque ese no es fiel, y porque ese no da los diezmos, porque él se pinta y aquella hace esto y el otro, bueno, y comenzamos a buscar. Eso no debe hacer así. Lo único que hacemos es dividir, y el diablo es el que divide, el diablo es el que resta. Nosotros debemos multiplicar y debemos sumar.
para la gloria de Dios. Moisés supo escuchar. Ahora, para saber hacer este trabajo en equipo, hay que saber escuchar. Y hay que ser humilde. Y hay que ser sencillo. Porque Moisés podría haber dicho, ¿quién es este Jetro? ¿Quién es este que me viene a meterse en mis asuntos? Dios me habló en la zarza, me ungió, saqué a este pueblo de Egipto, me enfrenté a Faraón. ¿Y quién es este para que me venga a aconsejar? Hermano, sé humilde. Porque de los más pequeños viene el consejo sabio de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hizo silencio? Dios hace silencio porque mueve su ajedrez, mueve su equipo, mueve su trabajo. Y él mandó a Jetro unos días para ver a Moisés y a su hija. Y en ese momento, Jetro se sentó para ver lo que estaba sucediendo y ahí fue usado de una manera poderosa por Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué hace? Moisés, recibe consejo para que Dios esté contigo. ¿Qué más dice? Sé tú el representante del pueblo delante de Dios. O sea, sé tú el encargado de las cosas espirituales, la oración, la comunión con Dios. Dedícate a enseñar leyes para ver cómo deben hacer y andar. O sea, enséñales tú a ministrar. Selecciona hombres con capacidad, con dones de Dios. Divide en grupos de tareas de mayor a menor. O sea, a mayor cantidad, más grande la tarea. Y a menor cantidad, menor la tarea. Hay gente en la iglesia desocupada que no hacen ninguna actividad y como no tienen actividad se dedican a chusmear, a pelear, a contender, pero el hombre ocupado de Dios no tiene tiempo para el chusmerío, ni en las contiendas, ni en las peleas. El hombre ocupado de Dios tira para adelante y ve el objetivo de Dios. Que lleven la carga sencilla y tú la más pesada, que todos en cierta manera llevarán la carga de la obra y todos tendrán paz del trabajo en su lugar. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, hermano, qué bendición, aleluya, que estamos viendo. Oh, gloria al nombre. Así evitó Moisés que el pueblo al tiempo de falleciera y cayera. Así evitó Moisés que al tiempo el pueblo cayera en derrota. Así muchas iglesias pueden evadir que se caiga, que la iglesia se divide, que se fortalezca. ¿Sabe qué? Un grupo puede tener muchas dificultades. Un grupo puede tener muchos problemas. Aleluya, puede ser un grupo que tenga mucha diversidad, pero ¿sabe qué? Se van a ir los débiles, pero se van a quedar los que son la fortaleza, los que han sido llamados por Dios y los que quieren trabajar y aprender para la gloria de Dios. Hace poco en el grupo hubo unos problemas, aleluya, ¿y quiénes se fueron? No se fueron los grandes, los que han sido llamados, no han sido los que se han revestido, ni los que tienen dones, se han ido los más débiles, pero ¿a quiénes se han quedado? Los que realmente quieren aprender y no sacan el foco de aprender. Yo en este seminario voy a aprender la palabra, voy a crecer y lo que crezca y lo que aprenda lo voy a poner por obra en mi iglesia. Alabanza sea el nombre de Dios. Y vamos ahora a ver otro pasaje también de la Biblia en el Antiguo Testamento, uno de los líderes más elocuentes también sobre el trabajo en equipo. Ese es el método que utiliza Nehemías. Ya vimos el de Moisés y el de Jetro y todo lo que el Señor le hizo cambiar la estrategia de trabajo. Dejen de trabajar así, ahora vamos a trabajar así. Ahora Nehemías se encuentra en el capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, me encuentro con este gran problema! La iglesia está destruida. Hubo un grave inconveniente en la iglesia. Quemó al enemigo todo, lo redujo a escombros. Y ahora, ¿cómo hacemos para salir de esta? ¿Sabe lo que hace Nehemías? Ora a Dios. Y en el versículo 11 del capítulo 1 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y 4 meses después comienza a planificar el plan. Cuando Nehemías vio la situación del pueblo de Israel, se puso a llorar. Usted ve que se sienta, se pone a llorar. Si usted lee todo el capítulo 1, se viste de cilicio, de amargura, llora. Claro,
cuando uno está mal y veo la situación de una iglesia destruida o de un grupo de hermanos destruido, ora, pero se desahoga en su emoción, llora, es injusto, ¿por qué quedamos así? Y comienza uno a preguntarse, pero en la oración comienza a llegar la respuesta. Y Nehemías estaba orando por alguien que liderara a la gente a volver a salir adelante. Pero Dios le dijo, tú eres esa persona que yo he escogido. A veces queremos que venga un salvador, que venga alguien de otra iglesia, que venga alguien con avivamiento, que venga alguien con sabiduría, que cambiemos el pastor, cambiemos al líder. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Porque el cambio comienza en nosotros. El avivamiento comienza en nosotros. Y la Biblia dice que Nehemías comenzó a trabajar con el pueblo. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que comenzaron a trabajar? Los sacerdotes, vestidos con ropa sacerdotal, dejaron su ropa sacerdotal y comenzaron a trabajar. Y cuando el pueblo vio que los sacerdotes comenzaron a agarrar pala, cuchara, carretilla, ellos también dijeron, si esto que son tan importantes en la obra de Dios, no tienen temor de trabajar en lo material, ¿cuánto más nosotros? Y todos comenzaron a levantar un muro, gloria al nombre de Jesús. Mujeres, niños, hombres, algunos, aleluya, tuvieron que tomar carretillas, palas y algo que nunca habían hecho, pero vamos a levantar el muro. ¿Sabe por qué? El muro protege a todos. El muro no protege a algunos. La iglesia que se levanta no protege a algunos. La iglesia que se levanta nos protege a todos, nos cobija a todos. Ahí comemos todos, ahí nos alimentamos todos. Cuando hay problemas en una iglesia, hay que orar y ayunar. Y hay que comenzar a reconstruir lo que se derribó. En el nombre de Jesús. Y usted sabe que Nehemías tuvo muchos problemas. Tanto que los constructores, los obreros, los hermanos que trabajaban, con una mano la espada y con otra mano la cuchara. Algunos acarreaban, cada uno cumplía su función y volvieron a levantar el muro que estaba acabado y destruido. Recuerde que el texto que leíamos al principio de Nehemías hablaba de que el pueblo de Israel estaba muy mal. Venían de la cautividad, sin ganas, sin entusiasmo, deprimidos, angustiados, haber estado muchos años presos, cautivos, y encima llegar a su ciudad y estaba destruida. Pero ahí Nehemías supo darle la capacidad, animarlos uno por otro, así como se desanima la gente uno por uno, así como alguien va a golpear a tu casa para desanimarte y contarte chisme, también el ánimo se contagia, hermano. Ahora depende de cada uno a quién le abre la puerta y a quién no. Ábrele la puerta al que viene a animarte, al que te viene a decir, hermano, no importa que haya problemas, no importa que haya hermanos con pecado, no hay hermanos que hayan con falta, vamos a trabajar para Dios, vamos a servir a Dios y vamos a utilizar a ese hermano que tiene ese defecto y a esa hermana que tiene ese defecto, pero vamos a tomar las virtudes de ellos y juntos vamos a trabajar para la gloria de Dios. Bien lo dijo el Señor en su texto, ¿no? El que conmigo no junta, desparrama. Junta con Jesús. Ponte a trabajar con Jesús, no espera que alguien te designe tu nombre. No, hermano, ve la necesidad de tu iglesia. ¿Qué hace falta? Una lámpara. Trabaja con tu hermano para ganar la lámpara. ¿Ves que los baños están sucios? Trabaja con tu hermano para limpiar los baños. ¿Ves que hace falta una mesa, un techo, una pintura? Trabaja con tu hermano, únete a tu grupo. ¿Sabe qué lindo que un pastor ve que hay hermanos que se interesan por trabajar en la obra de Dios? Y este seminario tiene ese objetivo, capacitar gente para ayudar a los líderes, a los hermanos que están ahora, mañana y pasado mañana en la obra de Dios. Dios está tomando diversos hombres y mujeres. Usted no es perfecto. Hay personas que me dicen, pastor, yo no quiero ser parte del seminario porque me falta mucho. Todavía no tengo el Espíritu Santo. Todavía no tengo muchos años en la iglesia. Todavía no tengo esto, todavía no tengo lo otro. Pero ¿sabe qué? A Dios no le importa lo que le falta. A Dios lo que le importa es lo que tú tienes. Y lo que tienes es el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lo que tienes es autoridad en el nombre de Jesús. Ya estás bautizado. Aleluya. Ya tienes un llamado para trabajar en la obra de Dios. Alabanza al Señor. Cuando entendemos que podemos formar un equipo y dejamos de lado nuestras diferencias. Claro que aparecen dificultades, Nehemías las tuvo.
y hubo murmuración, hubo contiendas, celos, envidias, falta de madurez, hay orgullo, hay soberbia en la iglesia, hay rebeldía, hay falta de temor, falta de fe, caprichos, porfiados, gente con poco interés, gente con falta de comunión, hay altanería, hay autoestima, buena y mala, porque la autoestima también es buena y mala. Hay personas que tienen muchas autoestimas, se creen mucho superiores, y hay personas que tienen muy baja autoestima y se creen inferiores. No, aquí somos todos el mismo valor, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y esa sangre vale lo mismo para ti que para tu hermano. Una vez estaba en la iglesia, ministrando una iglesia en el sur, y un hermano me dijo: pastor, yo no sirvo para nada. No, usted está equivocado. Ese concepto es un concepto equivocado, hermano. No, pastor, pero usted sabe hacer un montón de cosas. Bueno, ¿a qué se dedica usted, hermano? Me dijo: yo sé colocar pisos, cerámicos, baldosones, soy un albañil, soy un hombre sin estudio. Bueno, hermano, usted sabe algo que yo no sé. Yo no sé colocar pisos, no sé hacer baldosones, y hasta el día de hoy no sé colocar pisos ni baldosones. Y usted lo sabe. Pero yo sé algunas cosas de albañilería y conozco de herrería y carpintería. Si sumo su conocimiento al que tengo, sumaré algo positivo. Y si usted suma lo que yo tengo, usted sumará algo positivo. Tengo algo que aprender de mi hermano. Cuando voy de visita a muchos países y a iglesias diversas del nombre, yo me propongo algo. Y entre mi intimidad con Dios le digo: Señor, permíteme, porque yo no solamente llevo la enseñanza o la prédica, el estudio, no, yo también voy a crecer, yo también voy a alimentarme. Le digo: Señor, permíteme aprender algo de este ministro, permíteme aprender algo de este hombre. Él tiene algo que yo no tengo, y él tiene una capacidad que yo no la tengo. Y esta iglesia y estos hermanos, grandes, chicos, pobres, ricos, tienen algo que yo no tengo. Ayúdame a ver, ayúdame a entender qué es lo que puedo aprender de ellos. Porque yo no vengo a dar solamente, también vengo a recibir. Y he aprendido muchas cosas de tantas iglesias. Formas de trabajo, estilos, maneras. La verdad que he podido ver iglesias divididas, destruidas, iglesias unidas y trabajando con un objetivo donde no paran. Mire, cuando fui a Viedma, Río Negro, me encontré con la comunidad mapuche. Yo me fui con todos los diplomas de Buenos Aires, con el Instituto Bíblico, y sabía hebreo y griego y todas las demás cosas, pero cuando llegué allá me encontré con un grupo de hermanos que no sabían leer ni escribir, y todo lo que aprendí no me sirvió para nada. Pero no iba a esperar que ellos se conviertan a mí, era yo que tenía que convertirme a ellos. Así que le pedí a Dios: dame sabiduría, Señor. Ayúdame. Ayúdame a reciclarme. Ayúdame a reinventarme. Porque yo no voy a dejar de hacer el trabajo que tú me mandaste hacer. Pero indudablemente, con todas las herramientas que gané en este tiempo, no voy a poder hacerlo. ¿De qué sirve hablar hebreo y griego con gente que no sabe leer ni escribir? No entendía mis enseñanzas. No entendía lo que les quería hablar de la Biblia. No comprendía. Me tuve que reinventar. Y una de las cosas que hice, ¿sabes qué fue? Comencé a enseñar el tabernáculo, pero hice una maqueta del tabernáculo. Es más, le he dicho a un hermano, hermano Víctor, que él es fundidor, le he dicho que vamos a hacer de vuelta esa maqueta y la vamos a llevar por todas las iglesias, la maqueta del tabernáculo. Esa enseñanza me llevó mucho tiempo hacerla. No solamente la escrita y la oral, sino que hacer la maqueta con las maderitas y las telas, y las hermanas que sabían coser me ayudaron a hacer las telas, los hermanos que sabían pintar pintaron los dinteles, y comencé a hacer todo de maderita, bronce, las cosas, y conseguí, hicimos un tabernáculo, una maqueta grande, y lo pusimos en todos los domingos a la mañana, teníamos la enseñanza. Por varios meses estuvimos aprendiendo el tabernáculo y los hermanos entendieron y comprendieron, porque aparte de la maqueta hice dibujos, y bueno, lo vieron de otra manera, lo vieron de forma visible y táctil, y aprendieron y cubrí la necesidad de poder llegar al entendimiento de ellos. Pero tuve que humillarme, tuve que darme cuenta que
el sistema que llevaba era un sistema de fracaso. Si yo me encaprichaba, si yo me ponía en mi molde, en mi seminario, en mi instituto, esta es la hora que no sería más pastor. Pero ahí Dios me habló. Y sabe, hicimos un salón inmenso, cocina, baños. Llegamos a ser 120 personas. En la congregación, cuando llegué, eran 10. Logramos conformar un poder económico. Disculpe, hermano, justo entró una llamada. Bueno, estábamos entonces en ese testimonio que viví, porque si hay algo que siempre me gustó a mí, trabajar en equipo. Es algo que aprendí en mi juventud y me trajo muchas bendiciones hasta el día de hoy. Me gusta distribuir tareas, responsabilidades. Y ahí distribuimos tareas y logramos todo nuestro objetivo. Un día me paré en el púlpito y dije, bueno, los hermanos que no quieran trabajar van a trabajar las hermanas, y las hermanas que no quieran trabajar van a trabajar los niños, pero alguien va a trabajar en esta iglesia. Los que quieran trabajar conmigo, aleluya, súmense y vamos a ser un equipo poderoso de Dios. Y logramos colocar estufas, logramos terminar el techo, el salón, compramos comandos, una cocina espectacular, nueva, hornos, y los hermanos se maravillaban cuando había un grupo de hermanos que no tenían a veces ni para comer, pero hicimos venta, trabajamos, y cada uno cumplía su rol. Una de las primeras ventas que hicimos fueron de vaquillonas. Ellos son expertos en animales, así que como yo no sé nada, me fui con unos hermanos a buscar una vaca, a comprar una vaca. Y ahí aprendí a ver cómo eran los animales. Comprábamos, los hermanos, habían unos que se encargaban de carnear, sacar el cuero, cortar los pedazos, hacíamos asado y vendíamos los tiques. Así que había gente que vendía los tiques, otros que invitaban, otros que vendían las porciones, otros que cocinaban, las hermanas que hacían, elaboramos. Y un grupito pequeño de hermanos comenzamos a juntar mucho dinero. Aquellos que no tenían ni para comer, a veces yo llegaba a casa de hermanos que secaban la hierba al sol, hermano, para que se den cuenta que no había poder adquisitivo, pero logramos trabajar para la iglesia y Dios nos bendijo. Con la fe, con el trabajo, con el entusiasmo. Una vez le dije a un hermano, estábamos por vender empanadas de carne y justo era Semana Santa y el hermano era un diácono. Y me dice, pastor, pero a usted se le ocurre vender empanadas de carne, nadie nos va a comprar, hermano. No tenga esa fe. Estamos trabajando en equipo. No necesitamos a alguien que nos tire abajo. Vamos a vender y Dios nos va a proveer. Y así fue. Vendimos como 20 docenas en una Semana Santa. Empanadas de carne. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Alabanzas a Dios. Aquí tiene un hombre que no solamente está enseñando algo muy bonito, sino que lo ha practicado toda su vida. He tenido grandes congregaciones, lindas. He formado músicos, he formado obreros, he formado líderes. Pero no he sido yo. Ha sido el Espíritu de Dios en mi vida para aprender a trabajar en equipo, para poder ver lo que otros no ven. Pablo se movía en equipo, ya está en otra enseñanza de trabajo en equipo. Pablo constantemente formaba gente, uno lo ve en los viajes y los nombra a él, a Silas y Bernabé, pero no, en realidad era un grupo de personas, cada uno cumplía un rol, una función. Ya no estés más desocupado en la iglesia. No. Ahora cumple el rol que Dios te ha llamado y pregúntate, ¿qué función cumplo yo en esta iglesia? ¿Cuál es la función que cumplo? ¿Usted cree que los más importantes son los que están en un púlpito? No, señor. Los que más importantes son los que oran, los que ayunan en secreto por los líderes de la iglesia. Que Dios te use como un instrumento para su gloria. Que Dios te use de una manera especial. Y que si eres un pastor o eres un líder, comienza a distribuir el trabajo. Comienza a designar a cada hermano en cada hermano. Algunos te van a rechazar. Alguno me dijo, pastor, yo vengo a la iglesia, no soy vendedor. El Señor no me llamó para vender cosas. Está bien, hermana.
pero esa hermana era la que más reclamaba por estufas, la que más reclamaba porque se avance la obra, pero no quería hacer nada. Bueno, quédese así, trabajaremos con los que quieran trabajar. Pero después de la vergüenza y vio que lográbamos los objetivos y que Dios nos bendecía, también comenzó a trabajar con nosotros. Éxodo 26, versículo 15 al 17, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla, para unirlas unas con otras, y así harás tablas del tabernáculo. Aquí está representada la iglesia en 5 tablas de madera. La madera de acacia tiene un significado muy importante. Primero, ¿cuál era la cualidad de la madera de acacia? Que era liviana. Porque había que transportar el tabernáculo. Tenía que ser una madera liviana. Pero, ¿cuál era la dificultad? Tenía espinas muy largas y grandes. Tanto que todo aquel que se acercaba al árbol terminaba herido. Herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos curados. Aquí está nuestro Dios que nos tomó de ese bosque con espinas grandes y sufrió las heridas de nuestras rebeliones, pero nos tomó y nos cortó y nos lijó y nos cepilló. ¿Y sabe qué? Todo de la misma longitud y la misma anchura. Simples maderas. Pero luego que las cortó y que las trabajó y las pulió, las enchapa en oro para conformar la habitación, que era el lugar santísimo donde se movía la presencia de Dios. Uno cuando entraba al lugar santísimo veía oro, pero lo que no veía eran las maderas de acacia, simples y rústicas maderas que representan nuestra humanidad, tomadas de un árbol de espinos, que al que lo tomó le costó heridas graves, lastimaduras, pero como lo tomó y lo trabajó, hizo algo hermoso y precioso. Pero no para que él se llenara de orgullo, no. Ahora lo voy a revestir de oro. El oro es símbolo del poder del Espíritu Santo de Dios. Tú eres una madera. Y todo tu hermano es otra. Y el otro es otra. Todos son las mismas tablas cortadas por el mismo carpintero. Y dice la Biblia en Éxodo 26, 15 y 17, que estaban unidas por espigas. 2 espigas. El número 2 significa compañerismo. Irán de 2 en 2. Y la espiga significa la unión con tu hermano. Cuando se tiraba abajo esas tablas, o se caían todas o permanecían firmes todas, porque estaban unidas. Aprendamos a estar unidos en el Espíritu de Dios con esas espigas, con mi hermano, porque el revestimiento Dios lo pone. Déjate trabajar por el Maestro. Ponte en las manos del carpintero. Déjate pulir y cepillar. Deja de ver a tu hermano lo que le falta para hacer una tabla en la pared de ese lugar santísimo. Preocúpate por ti. Preocúpate porque el carpintero trabaje en tu vida y saque todas esas impurezas, esa dureza. Saque todo ese mal pensamiento de división. Uno se encuentra con hermanos que dicen estas palabras tan duras. Yo con este no pienso trabajar. Cámbienme a esta hermana porque no pienso trabajar con ella. Cámbienme a este hermano. Y algunos se atreven a orar: Señor, llévatelo a otra iglesia, que se vaya de la iglesia. No, hermano. No, hermano. No. Lo vil y lo preciado del mundo escogió Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a la luz admirable. En el bosque éramos tinieblas. Nos tomó arquepintero para hacer luz. No importa la falta que hayamos cometido. No importa los errores que carguemos en la mochila de nuestra espalda. Sino lo importante es que obedezcamos al llamado de Dios. Deja de ver a tu hermano como un adversario. Déjale ver los defectos a tu hermano. Comiénzate a ver los tuyos. Cuando uno apunta a alguien, no nos damos cuenta inconscientemente que con un dedo apuntamos, pero hay cuatro dedos que nos están señalando a nosotros. Apunta con el dedo y verás. Con el dedo índice, apunta. Apunta a cualquier cosa. Y verás que hay cuatro dedos que te están apuntando a vos. Cuando el Señor se encuentra con la mujer adúltera y esa cantidad de hombres jóvenes con piedras en sus manos listas para lanzarlas, Él les hace una pregunta. El que esté libre de pecado, la tabla que sea perfecta, derechita, sin ningún nudo, sin ningún defecto, sea la primera en romper la otra tabla defectuosa. Todos, desde el más joven hasta el más anciano, hicieron un autoexamen y se dieron cuenta que ellos también tenían fallas, que ellos también tenían faltas, que ellos también eran pecadores como esa mujer. ¿Y sabes por qué dejaron las piedras? Porque si las apedreamos a esta mujer con justa causa, bien nosotros mereceremos con justa causa que nos apedreen. Trabajo en equipo. Un capitán, Jesús. Y un equipo de trabajo. Tu hermana, tu hermano. Hoy estaba estudiando a Ananías, el hombre que fue usado por Dios para orar por Pablo, recobró la vista, recibe el Espíritu Santo y después nunca más se escucha en la Biblia de Ananías. Pero en esos capítulos se ha convertido en un hombre inolvidable. Haber orado por el apóstol Pablo cuando estaba ciego. Y en la conversación que le hace a Dios, encontramos sus miedos. Señor, pero este persigue a la iglesia. Señor, mira, te informo lo que está haciendo este tipo. Como si el Señor no supiera. Ve, Ananías, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y a veces no queremos padecer. ¿Sabe lo que pasó con Pablo? Estoy haciendo este estudio maravilloso del personaje que más quiero en la Biblia. Por eso me tildan de pablista y me llena de orgullo cuando me hablan así. Soy un admirador del apóstol Pablo, un hombre que nos dejó todo el Nuevo Testamento casi para saber cómo conducirnos. Pero se convierte, luego de haber encontrado al Señor en Damasco, o el Señor lo encontró a él, mejor dicho, se va al desierto por unos años y vuelve contento. He estado hablando con Dios, he sentado en ayuno, en oración. Dios me formó, Dios me tomó del bosque en Damasco y me llevó y me hizo un hombre nuevo. Ahora estoy listo para ser un apóstol. Y cuando llega, se encuentran con que los judíos comienzan a perseguirlo. Los apóstoles desconfían de él. Nadie quiere saber nada con él. Se queda automáticamente solo. Y el mundo se le vino encima. Nadie quería trabajar con él. Porque este era el que perseguía a los creyentes. Este que tomaba cartas y los arrancaba y los llevaba para que los mataran. Tenemos miedo. Puede ser una de las tablas truchas y falsas. Pero no lo era.
porque el encuentro que tuvo con Dios fue verdadero. Y lo que el Señor dijo con respecto a él fue muy cierto. Demostró cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Jesús. ¿Sabe cuánto le costó su propia vida? Pero al final dijo, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Mi trabajo lo cumplí. Y dejó iglesias constituidas, dejó hombres. Les enseñó a trabajar en equipo, les enseñó. Y aunque algunos lo traicionaron como Demas, lo dejó y lo abandonó, y otros lo defraudaron, no importa. Él siguió adelante. Muchos nos van a defraudar. Sí, es verdad, muchos creyentes y hermanos íntimos nos van a dejar solos, nos van a defraudar. Hasta tu esposo y hasta tu esposa te puede dejar solo. Pero hay uno que nunca te va a dejar solo en este equipo. Ese se llama Jesús, hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te use de una manera especial. Yo tengo un lema, y con esto ya termino. Y siempre se lo digo a todos los que a veces están esperando que dé un paso al costado. Hay gente que está esperando que yo renuncie. Y no, algunos me lo han dicho. ¿Y hasta cuándo vas a seguir? ¿Por qué no renuncias a todo? Y me uno a las palabras del apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retroceden. Yo no renuncio a nada. Los que renuncian son cobardes. Los que renuncian están llenos de miedo y de temor. Los que renuncian no saben en qué Dios han creído. No renuncies a nada. No abandones nada. No claudiques contra nada. Aférrate a Dios. Pastor, hermano, líder, hermana, joven. No es con tu fuerza, es con las fuerzas de Dios. Y busca hermanos que tengan dos espigas para unirte contigo. Y después busca otro hermano y otra hermana. Y van a juntar una pared indestructible, porque va a estar forrada con la gloria de Dios. Que el Señor mueva su espíritu. Esta enseñanza es muy larga. Muy larga. Una vez lo di en iglesia como en 2 meses. Pero muy bonita. ¿Sabe qué lindo es ver a los hermanos llorando en el altar, pidiéndole perdón por sus pensamientos? Hay algunos que hasta oran para que cambie el pastor. Y algunos se van de la iglesia. En esta iglesia no hay sabiduría, no hay avivamiento, no hay unión, no hay esto, no hay otro. En este grupo de WhatsApp no hay esto, en el otro. No, lo hay. Lo que pasa es que hay algunos que también quieren ser piedra de tropiezo. Y el diablo los mandó para matar y destruir. Seamos sabios. Que Dios te bendiga. Este estudio está disponible ya en la editorial Lumnos, para el que quiera tenerlo a su alcance. Es un hermoso estudio que lo hice hace 15 años. Es una gran bendición. Podría hablarle mucho de trabajo en equipo. He tenido equipos de 60, 70 hermanos, 80. En Merlo hace poco, hace 5 o 6 años, hicimos un equipo de ventas. Logramos trabajar casi 70 hermanos, jóvenes, ancianos. No hubo nunca una pelea, nunca una división. Fuimos sumando y sumando y trabajando, inyectando el trabajo en equipo, y fue una bendición. Se puede, cuando se quiere. Se puede. Cuando no se quiere, no se puede. Dios te bendiga, Pastor Fernando Sánchez, para servirte. Y un gran abrazo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.